los temas de familia, tanto en el ámbito administrativo, en el Ministerio de la Familia, como en el ámbito judicial, entre el 70 y el 75% de los casos que llegan son en materia de alimentos. Es decir, mujeres que llegan a eh, demandar a un hombre porque no han cumplido con sus deberes alimentarias. Y el Código de Familia señala que los alimentos no solo es la comida, porque a veces los hombres decimos, es que esa mujer... Me está demandando para darle la leche al niño. No, el código de familia no dice la leche, o el arroz, o los frijoles. El código de familia establece que los alimentos son tales, es decir, arroz, frijoles, aceite, azúcar, verdura, frutas, vegetales, carnes. Pero además de eso, el concepto de alimentos en el código de familia es vestuario, educación, salud, recreación, rehabilitación, si es un niño o niña con discapacidad, es decir. Cuando el Código de Familia habla de alimentos, en realidad lo que está hablando es de todos los elementos necesarios que el niño requiere para su crecimiento, para estar sano, para estar fuerte, para desarrollarse de manera integral. Entonces el Código señala que eh, los hombres y las mujeres también, pero digo intencionalmente hombres, porque en la mayor parte de los casos, casi siempre, quienes no queremos cumplir con los deberes alimentarios, somos los hombres. Es raro, raro, raro el caso cuando eh, un hombre demanda a una mujer porque la mujer no quiere asumir sus deberes alimentarios. Se dan, se dan algunas veces. Pero en la, mayor, eh, en la mayor cantidad de veces son los hombres los que incumplimos. Entonces, el código establece que los niños, como dije al inicio, nacidos de matrimonio, nacidos de unión de hecho o nacidos de eh, una relación fortuita, los hombres tenemos la obligación de asumir los alimentos con ese hijo. O sea, el hombre no puede decir, ah, es porque estoy adulto mayor, no puedo asumir. Tiene que asumir. Ah, no puedo asumir porque estoy desempleado. Tiene que asumir. Ah, no puedo asumir porque es que yo estoy casado y le doy a mis hijos. No, tiene que asumir. Y el código señala que cuando una eh, mujer demanda a un hombre por alimentos y hay un hijo, es un hijo el que está de por medio, entonces corresponde entregar el 25% de los ingresos. No el 25% del salario, sino el 25% de los ingresos. O sea, que si es una persona que trabaja en una institución pública del Estado o en una institución privada, en una empresa, pero además de que tiene el salario, tiene una remesa familiar o tiene una pulpería o tiene una caponera o tiene una finca o qué sé yo, otro ingreso, entonces se tiene que sumar. El salario, lo que recibe de salario y lo que recibe de otra fuente, es decir, de otro ingreso. O sea, el código no dice el 25% del salario, el código dice el 25% de los ingresos cuando hay un hijo. Cuando hay dos hijos o hijas es el 35% de los ingresos y cuando hay tres hijos, hijas o más es el 50% de los ingresos totales que recibe. Esa persona. El código de familia establece algo que se llama retroactividad. ¿ya? Retroactividad, es decir, una persona que no ha cumplido eh, tiene que entregar eh, 12 meses, 12 meses eh, que no haya, que no haya eh, cumplido anteriormente. Ahora, eh, también hay una sanción penal. Si esa mujer demandó a ese hombre por alimentos, y habían tres hijos de por medio. Y la autoridad, la autoridad judicial de familia estableció un 50%. Y resulta que ese hombre no cumplió con la sentencia judicial. Entonces esa mujer puede ir a la vía penal a acusarlo por algo que se llama omisión deliberada de prestar alimentos. La constitución dice que en Nicaragua no hay eh, cárcel por deuda. Pero dice que en materia de alimentos sí. O sea, si un hombre debe eh, sus compromisos alimentarios, si no ha cumplido sus compromisos alimentarios, puede ser detenido, puede ser procesado y puede ser condenado penalmente por haber incumplido una sentencia en materia de alimentos. O sea, que sí hay eh, sanciones en nuestra legislación. Los deberes alimentarios cesan cuando se llega a la mayoría de edad a los 18 años, para ambos casos, ya sea si es niño o si es niña. Pero si está estudiando el, el adolescente, el joven, entonces el, el código dice que es hasta los 21 años. O sea, si, 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 si es una persona, un muchacho, una muchacha, que está dedicada a sus estudios, porque el código de familia establece que la mayoría de edad es a los 18 años. Antes en el código civil era a los 21 años. El, a los 21 años... Eh, pero ahora con el Código de Familia es a los 18, pero reitero: si esté estudiando es hasta los 21. Pero hay una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, una, una resolución, una resolución, una circular de la Corte Suprema de Justicia que dice que si el muchacho o la muchacha ha estado estudiando eh, rigurosamente, disciplinadamente, y no ha terminado sus estudios universitarios, tiene 21 años y tal vez esté en cuarto año de la universidad, entonces debe de seguir cumpliendo sus deberes alimentarios hasta que concluya sus estudios universitarios. Siempre y cuando, eh, como dije antes, esté estudiando, siempre y cuando no haya terminado eh, 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 por razones que no sean de, de irresponsabilidad, es decir, un muchacho que ha repetido muchos años. ¿Verdad? O que se ha salido de una carrera y se ha vuelto a meter otra carrera y no ha terminado, ahí no opera, no aplica. Pero si sí es un muchacho que sí, quizás lo, lo incorporaron tarde al colegio, ¿verdad? Y, 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 y siguió estudiando regularmente, pero no, no cumplió porque entró un poco grandecito. O quizás sus padres han migrado, eh, o quizás es una carrera muy extensa como medicina. Imagínese usted un muchacho que esté estudiando medicina, es difícil alguien que a los 21 años ya haya terminado la carrera de medicina entonces si no ha terminado se tiene la obligación de eh, cumplir con los deberes alimentarios hasta que termine su carrera universitaria hay algunas cosas interesantes sobre los alimentos que no mencioné anteriormente por ejemplo los alimentos pre prenatales eso es algo novedoso es decir eh, una mujer que quedó embarazada y que el hombre se fue verdad es decir los alimentos no comienzan al momento del nacimiento, comienzan desde el momento de, eh, del embarazo de una mujer. Entonces, eh, si el hombre no asumió los nueve meses, una vez que el niño nazca, eh, la mujer puede mandar por alimento, puede hacerlo desde que esté embarazada, desde el mismo momento que esté embarazada puede hacerlo, y puede hacerlo también cuando el, cuando el niño nace. Entonces, retroactivamente, como son 12 meses, cubre, digamos, los nueve meses del embarazo. Eso es algo novedoso, eh, la obligación de cumplir con los alimentos desde el embarazo. Otra cosa novedosa es que no solamente demandan en materia de alimentos eh, los descendientes, es decir, los hijos, eh, sino que también los ascendientes, es decir, los padres y los abuelos también pueden demandar en materia eh, de alimentos, pero hay algunos requisitos que el Código de Familia establece. Eh, algunos criterios. En cuanto a los criterios, es de que no puede ser más ya del 10%. Si un papá o una mamá demanda a su hijo por alimento, no puede ser más del 10%. Y otra cosa novedosa es un requisito que establece el Código de Familia: es que ese papá que demanda por alimento a su hijo debió haber sido responsable con los alimentos de ese hijo que él está demandando en la actualidad. Es decir, se si fue un padre que fue irresponsable y se perdió, se desapareció. Y aparece ahora que el hijo es un profesional y lo va a demandar, pero resulta que él no fue responsable con ese hijo, sino que fue la mamá quien asumió los gastos, entonces no procede la demanda de alimentos de un padre que fue irresponsable. Entonces, el código es un código de justicia, o es sea, un código de derechos, pero también es un código de deberes y de responsabilidades. Eh, en el libro sexto... Decía al inicio de la entrevista de que está el procedimiento de familia, en materia judicial se desarrolla ante un juzgado de la familia, son procedimientos ágiles, sencillos, breves, no son ritualistas, no son complicados, eh, básicamente son dos audiencias, una audiencia inicial y una audiencia de vista en donde se dicta la sentencia, o sea, son procedimientos muy rápidos, ¿verdad? Eso, eso es algo novedoso que cree este, este código. Una justicia ágil, una justicia expedita, una justicia sencilla, una justicia gratuita y una justicia amigable. Es decir, el juez de familia procura que los conflictos de familia siempre traten de resolverse por la vía del diálogo. ¿verdad? Y, y, es decir, en la, en la primera audiencia el juez llama a las partes, llama a la reflexión para que dialoguen y se pongan de acuerdo. Porque no es lo mismo estar discutiendo sobre una propiedad en un juicio de familia a establecer una discusión sobre quién va a tener eh, el cuidado y crianza de los niños o el régimen de visitas familiares o el monto de la pensión de los alimentos. O sea, discutir esas cosas con los hijos y muchas veces los hijos enterándose de esa litis afecta psicológicamente. Entonces, el juez o la jueza de familia siempre llama a la reflexión, llama a, a, al, al razonamiento, llama a la afectividad, a pensar en el interés superior de los niños y las niñas para que se resuelven dialogando. Los juzgados de familia tienen equipos psicosociales de trabajadores sociales, sociólogos eh, y otros profesionales eh, de las ciencias humanísticas para que con, colaboren con el juez para que las sentencias no solamente se dicten en base a criterios jurídicos, sino también en base a criterios sociales. El código eh, de la familia... Desarrolla un precepto constitucional que dice que eh, los ancianos, dice el código, el, eh, dice la Constitución, la, que los ancianos tienen el derecho de estar protegidos por el Estado y por la familia. El código ya no le llama ancianos, el código le llama personas adultas mayores, que, que es el concepto moderno, porque tenemos una ley especial que se llama así, también Ley de las personas adultas mayores. Entonces, de los cinco libros que tiene el Código de Familia, de los seis libros que tiene, seis libros tiene el Código de Familia, el número cinco está destinado, el libro quinto, a los derechos y los deberes de las personas adultas mayores. Entonces la constitución reconoce el derecho de las personas adultas mayores, pero el Código de Familia desarrolla esos derechos. Y dice que las personas adultas mayores deben de tener un trato preferencial, un trato preferencial en la familia. En las instituciones privadas, en las instituciones públicas. Por eso, cuando nosotros en un banco vemos una fila especial para las personas adultas mayores, en realidad están cumpliendo esa disposición del Código de Familia. Eh, cuando nosotros vemos en las ventanillas del INS que hay un trato preferencial a las personas adultas mayores, bueno, ahora se pueden hacer vía electrónica, eh, pero en realidad, todas las instituciones, todos los restaurantes, eh, los cines, eh, los espacios comerciales, todos los espacios, a la luz de este código deberían de tener un tratamiento preferencial para las personas adultas mayores. Las personas adultas mayores ¿quiénes son? El Código de Familia que dice que son quienes tienen 60 años cumplidos en adelante. Esas son las las personas adultas mayores. Y este código señala que las personas adultas mayores no deben de sufrir violencia, agresión a lo interno de la familia, muchas veces nos burlamos, nos mofamos de nuestros abuelos, esos, esos seres que, que le dieron la vida a nuestros padres, que entregaron toda su existencia al trabajo y que gracias a ellos muchas veces existe la familia, tenemos una casa y al final de la vida muchas veces se les desprecia o inclusive hasta se les expulsa de la familia o se reniega de ellos o se les manda al lugar más último, más escondido, más recóndito de la casa. Entonces el código de familia dice que no, que las personas adultas mayores deben de ser tratadas con amor, con cariño, con consideración, con respeto. Eh, se debe considerar que la alimentación de un adulto mayor es diferente a los alimentos de una persona joven o de una persona adulta. Entonces, eh, y el código de, de familia inclusive reconoce que las personas adultas mayores tienen derecho a la educación, a la salud, al trabajo y a formar una familia. Si un adulto mayor se enamora, y quiere vol volver a unirse y volver a crear una, fa una familia, una nueva familia, tiene derecho a hacerlo. Las personas adultas mayores deben de respetar los horarios de la casa, ¿verdad? A veces los adultos mayores se levantan muy temprano y despiertan a todo el mundo, entonces deben de respetar eh, los horarios, deben de respetar eh, las normas de convivencia de la casa, deben de respetar la integridad física y sexual de sus, de sus, de sus nietos, de sus nietas. ¿Verdad? Entonces, porque a veces tenemos también eh, una concepción idealizada de las personas adultas mayores, pero a veces, a veces cometen groserías, a veces cometen delitos, ¿verdad? Y violaciones de derechos humanos dentro de la casa. Entonces, las personas adultas mayores, los abuelos, eh, tienen derechos, pero también tienen deberes, responsabilidades y obligaciones.